Querer es poder. Considerar tal aseveración requiere de una amplitud de criterios y, a la vez, una valentía considerable, si es que se sostiene que el sistema posee todas las herramientas de poder como para anular cualquier forma de enfrentarlo. Y ahí estriba el nudo de la cuestión. No enfrentarse en la línea de conducta. Simplemente intentar otros caminos que, paralelamente, nos permitan crecer sin tal estado de dependencia. Y cuando hablo de dependencia, me refiero específicamente al dinero. La premisa es cambiar la forma de intercambiar bienes o servicios, intentando nuevas herramientas, a las que denomino facilitadores. Y la palabra lo expresa con fuerza. Facilitar. Hacer fácil, sencillo y práctico realizar operaciones de intercambio multirrecíproco. Compra, venta, etc. Crecimiento centrífugo expansivo. Lograr un objetivo tal vez difuso no es sencillo, pero tampoco imposible. Todo comienza con el acuerdo simple entre dos personas. Ambas poseen la capacidad y la posibilidad de emitir su herramienta, facilitador, a través de la utilización de una simple libreta en la que ambas anotan la operación, siendo una la vendedora y la otra la compradora. Una recibe un crédito, valor positivo que aumenta el saldo de su cuenta, y la otra genera un débito a su saldo. Sea este saldo positivo o negativo, aquí juega la figura del crédito o préstamo virtual, que sería un crédito implícito, en la que se ve reflejado el espíritu solidario de esta manera ecosófica de afianzar los intercambios. Los límites en cuanto al saldo negativo o crédito implícito dependen del acuerdo mutuo entre las partes. Lo ideal es conformar un grupo, nodo o núcleo, en el que la provisión de bienes y servicios asegure una convivencia útil para todas las partes integrantes. Se genera entonces un círculo cerrado dentro del cual se realizan operaciones de intercambio, compra, venta, etc. Lo ideal es este tipo de asociaciones, fundamentadas en el conocimiento mutuo. Esto genera la suficiente confianza como para operar libremente y sin miedos. El círculo crece hasta cubrir las expectativas del conjunto en cuanto a las necesidades personales. Una amplia cartera de rubros permite ir determinando los faltantes y su posterior invitación a formar parte del grupo hacia quienes puedan proveerlo, lógicamente. Los límites. Es menester establecer límites en cuanto a la emisión de unidades de intercambio. Estos límites se moverán dentro de los parámetros que cada miembro presente como su compromiso real de cumplimiento. No olvidemos que lo aquí propuesto es un crédito mutuo entre personas que, siendo conocidas, deciden otorgarse entre sí los bienes o servicios que producen. La cantidad de los mismos, mediante el claro compromiso, es la que determina el límite de emisión de las mencionadas unidades de intercambio o facilitadores. Quien recibe más facilitadores que aquello que puede garantizar como oferta, léase entre comillas productos o servicios, deberá reforzar su producción a los efectos de emparejar positivamente su saldo negativo. Lo ideal es que cada periodo mensual culmine con cada saldo personal en cero. Apelar a la responsabilidad individual en beneficio de todos
es el desafío. Saltar del yo me salvo y los demás que se arreglen es una actitud a erradicar. No olvidemos, la solidaridad es el combustible que mantendrá en funcionamiento este motor social que aún cuesta arrancar, pero que nos transportará a un mejor futuro.